Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es tiempo de la información. Quédese a este corte informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto realiza una visita de trabajo a Querétaro en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ahí entregó diversos apoyos de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. La Cancillería mexicana lamentó la decisión del juez federal en Brownsville, Texas, de suspender provisionalmente las medidas migratorias implementadas por el presidente Barack Obama en beneficio de miles de jóvenes inmigrantes. Al presentar la aplicación móvil para el programa Quién es quién en los precios y evitar abusos de los comerciantes, la Profeco verificó 6 plantas de la empresa Gas Express Nieto, en donde se detectaron 17 irregularidades. El secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, señaló que el gobierno federal planteará una reforma para descentralizar facultades y establecer controles para poder sancionar a los maestros faltistas y a las entidades que no proporcionen datos de estos educadores. En el marco de la cumbre de negocios Innovation is Great, que forma parte de las actividades del Año Dual Reino Unido y México 2015, este martes se firmó un memorándum de colaboración en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre el British Council y la Academia Mexicana de Ciencias. En el mundo, en Puerto Príncipe, Haití, al menos 20 personas murieron y cerca de 50 resultaron heridas tras electrocutarse durante la celebración del carnaval. Y en los deportes, el técnico mexicano Javier Aguirre podría haberse involucrado en un nuevo caso de amaño en la Liga Española. Ahora se trata de un encuentro de la temporada 2013-2014. Gracias por acompañarnos. No se pierda los siguientes cortes informativos de México al Día.